Hello. Oh my God. Hello. Hello, how are you today? I am okay. Okay, that's nice. And the rest of you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hello. Hi, teacher. Good evening. ¿Qué le pasó, teacher? Tengo problemas técnicos. La lluvia, la lluvia. La lluvia. Siento raro estar así, pero es que se ve muy bien. Okay, no problem, no problem. Para poder dar la clase, porque sí, si ya se fue el internet, la luz, no tengo electricidad, okay. Aquí estoy a luz de candela, pero dando la clase. Okay. Con el dispositivo está conectado. Pues lo tuve que conectar a un dispositivo, pero sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien. Sí, claro, gracias, claro, pues. Teacher. Ok, you're welcome. Vamos a esperar que aguante, ¿verdad? O que venga luego esta cosa. Así que, qué barbaridad. Nos está yendo mal, pero tenemos que luchar, ¿verdad? Llovió fuerte donde usted está. Fíjese que sí, pero ha sido mucho viento y ahorita no está lloviendo fuerte, pero tal vez el viento destrabó algo porque ya quedó así medio feo desde lo de la tormenta. Sí. Quedó medio feo fallando el internet y ahora con esto peor. Así que ni modo, vamos a ver. Y sí veo que quizás muchos han tenido problemas porque tal vez la mitad es lo más que está conectado. Pero bueno, vamos a tratar de desarrollar la clase. Ojalá que me den el saldo. Ok. Vamos a hacer transferencia. Sí, vamos a ver si hacemos una transferencia de saldo. Vamos a no sé, el tema que teníamos para ahora, como les dije ayer, eran las preposiciones. Good evening. Good evening. Okay, we have prepositions topic for today. We're going to check the vocabulary. Vamos a ver el vocabulario de las preposiciones. Con eso van a empezar, que es lo que tienen en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma ustedes vieron estas preposiciones. Vamos a practicarlas con diferentes actividades el día de ahora y vamos a practicar pronunciación. La pronunciación es sencilla, con esta es a veces con la que cuesta un poco. Esta se pronuncia behind. Vamos a escuchar y vamos a repetir en casa. Page 12, exercise 9. Word power. Prepositions. Article. The. Part A. Listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In. In front of. Behind. On. Next to. Under. Okay, as you heard, we said in. In. In front of. In front of. Behind. Behind. On. On. Next to. Next to. Under. Under. Okay, there you have the prepositions. Esas son las preposiciones con las que vamos a estar trabajando. Utilizando siempre where is y where are. Recuerden que cuando preguntamos a dónde está algo, un objeto singular, vamos a utilizar where is. Si es plural, vamos a hacer where are. Where is for singular, where are for plural. And in this case, con el vocabulario, in significa dentro, cuando algo está dentro, es in. In front of es cuando algo está enfrente de. Y la preposición es así, in front of. Hay que escribirla tal cual para que no les vaya a dar problema en la plataforma. In front of.
enfrente de. Behind, behind es cuando algo está atrás de algo. On es cuando está sobre alguna superficie. En este caso es on the box, sobre la caja, ¿verdad? Next to significa al lado de o a la par de. Under significa debajo de, ¿verdad? Ahora, para practicar con las preposiciones, vamos a hacer un ejercicio viendo un dibujo que tenemos por acá. What's wrong with this room? Wrong significa que está mal, hay algo mal, algo está mal. What's wrong with this room? ¿Qué es lo que está mal con este cuarto? What's wrong with this room? Vamos a practicar haciendo oraciones. Les he pedido que procuren tener un cuaderno y un lapicero para que puedan hacer oraciones y practicar escritura. Axel, dígame. Disculpe, digo una preguntita, solo una duda. Tenía entendido que estaba in y at. No sé si at también sirve para ubicar una cosa, ¿no? No sé si me voy a entender. Sí, at no la tenemos ahí, pero at también es una preposición que es para una ubicación que no es como muy precisa. Por ejemplo, yo, si alguien está a la puerta, no puedo decir que la persona está en la puerta, no puedo decir in the door, porque no se ha metido en la puerta. Tampoco la persona está sobre la puerta, no puedo decir he is on the door. Entonces, en esas ubicaciones así que no podemos utilizar porque la persona está parada en la puerta. Digamos que le han llegado, le llegó a visitar su papá. Entonces tocó la puerta y alguien vio y le dice, tu papá está en la puerta. Your father is at the door. Okay. Ajá, para eso sirve at. No gracias, es muy precisa. Okay. Así es, hagan preguntas. De esas preposiciones las vemos y las vamos a estudiar más adelante, pero si ya pueden avanzar y ya en el módulo avanzado dicen, no, yo ya sé qué significa at. Excelente. Así que preguntas son bienvenidas. Ok, vamos a hacer entonces las oraciones. Son 10 cosas las que están malas. Aquí dice find 10 things. Vamos a encontrar las 10 cosas que están mal. Por ejemplo, aquí tenemos una. The chair is on the desk. Esto está malo. La silla está sobre el escritorio. That is not correct. That's wrong. The chair is on the desk. Estamos usando is porque es singular, ¿verdad? La silla está. The chair is. Y luego la preposición on the desk. La silla está sobre el escritorio. Ahora, si es plural, acuérdense que van a utilizar are. Are. Ajá. Y así van a hacer sus oraciones. Les voy a dar 5 minutos. Para que hagan las oraciones. Ahí escriban sus 10 oraciones en el cuaderno y luego vamos a compartir lo que hemos escrito.
Have you finished? Okay, are you ready to share your work? Yes. Yes. Okay, perfect. So, let me see. A volunteer, Carlos, Carlos Luna, do you want to share a sentence? Okay. Una de las oraciones, ¿verdad? Yes, sí. Please. The deck is in front of the door. Okay, excellent. The desk is in front of the door. Andy? The chairs are under the table. Excellent. The chairs are under the table. Excellent. Joel Rosa. Okay. The telephone is under the desk. Excellent. The telephone is under the desk. Telephone. Excellent. Another. Joanna. The television is being on the clock. Okay. Excellent, Joanna. The television is behind the clock. Good job. Behind. Now, another volunteer? Another volunteer? Carla? Okay, Carla. Hola. Solo una consulta. Yo en el televisor le había puesto the television is in front of the window. Excelente, es otra posibilidad, depende de cómo lo veamos. Está bien, puede ser enfrente de la ventana o atrás del reloj, ambas son correctas. Good job, okay. Carla, good job. The back clock is from TV. It's in front of the TV también, the clock is in front of the TV. There's otra posibilidad, excellent. Excellent. Another volunteer? Another volunteer? The computer is in the clock. The computer is on the clock, sobre el reloj. On the clock. Good job. The computer is on the clock. Porque acuérdense que si decimos in, quiere decir adentro. Another volunteer? Yo. The purse is on the trash. Basurero, no sé cómo excellent. Se dice. ¿Se puede decir trash, bin, B-I-N, o trash can, C-A-N? Trash can, trash bin, es ok. Ah, bueno. Thank you.
Another volunteer? The umbrella. The umbrella. Is... okay. Sorry, sorry. The umbrella? Umbrella. Is behind the picture. Mm-hmm. It's behind the picture. The phone is under the desk. The phone is under the desk. Okay, excellent job. You did it well. Excellent. Now, let's check another important thing. You did an excellent job. Hicieron un excelente trabajo con las preposiciones. Los felicito. Ahora vamos a pasar a practicar y a reforzar lo que veíamos ayer. Su participación ha sido excelente. Veo que lo están haciendo muy bien. Vamos a practicar lo que veíamos ayer. Where is y where are. Ok. Where are Joe's things? Ok. Ayer veíamos una conversación en la que estaba Joe y ella en el restaurante. Hablando siempre de pertenencias, vamos a buscar las cosas de Joyce. Vamos a ver el vocabulario, las cosas que vamos a buscar. Briefcase. ¿Qué es briefcase? ¿Recordamos briefcase? Bolsillo, billetera. No. Billetera es wallet. Este, uh-huh. Wallet. Y la bolsa, bolsillo, es pocket. Briefcase es el este tipo de maletín que es como un attaché. Yo lo conozco como attaché, no sé. Ajá, esto okay. Se llama briefcase, este maletincito. Briefcase. Luego tenemos camera. That's easy. Cell phone. Glasses. Newspaper. Newspaper. Notebook. Umbrella, wallet. Okay, that's the vocabulary we're going to look for. Este es el vocabulario lo que vamos a buscar. Vamos a repetir. Briefcase. 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 Camera. 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 Cell phone. Cell phone. Glasses. 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 Newspaper. Newspaper. Notebook. Notebook. Umbrella. 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 Wallet. Wallet. Excellent job. Now, let's see. Cuando preguntamos por un objeto, vamos a hacer where is, aquí está contractado, where is his briefcase. Recordamos qué significa his. Posición de ella. Ah, por ahí no, más o menos. De él. De él, exacto. Él. Exacto. Es posesión cuando es algo de él, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí la pregunta está, ¿dónde está su attaché? Where is his briefcase? Uh-huh. Como estamos preguntando por algo singular, respondemos con it's. It's on the table. It's on the table. Recordemos que si vamos a preguntar por algo que está en plural, que es un objeto o una palabra en plural, vamos a preguntar diciendo where are. Where are. Y vamos a contestar utilizando they are. Okay. Les voy a dar tiempo o 5 minutos para que escriban las preguntas y las respuestas. Luego vamos a chequear el trabajo realizado. Vamos a hacer preguntas usando where is, where are. Y en las respuestas vamos a utilizar las preposiciones describiendo la ubicación de estos objetos. Ok.
Have you finished your work? No. No? Okay. Que hagamos todo porque si se levanta no quiere ver cosas que son.
Are you sitting there? Have you finished?